estaba mi mami en la casa. Pero no les dijo para dónde iba. No, no, como se fue, no le llamo. Yo guardé. ¿Y ya comieron ustedes? No. ¿Y para dónde va? Ay, no, buscando a alguien. Demasiado. Ya imagino por qué mi mamá no estaba en la casa, por andar con ese señor, me imagino. Siempre, Carmel. Entonces, si van para allá, vámonos entonces. Vámonos, porque... Gracias.
solo ella sabe lo que hace. No, envía que pleito el que tuve en el carro. Llegó reclamándome que usted todo a chismosearme a mi hijo. ¿Sí? A chismosearle. Sí. De ahí me sacó en cara que quizás usted me gustaba, que por algo la hacía, que no sé qué. Pero es que sí, me enojé, ahí estaba la cara. Ya no le voy a llegar, ¿sí? Sí, sí, ahí llegó haciéndome grande, perfecto. Y le dije que usted había de la casa, pero como casi vale ya. A ver, no sé qué le está pasando entonces para que le llegue a reclamar todo eso. La verdad, por eso me dolía que usted se fuera de la casa, porque imagínese, usted a veces pues nos apoyaba a nosotros cuando ella llegaba así, ¿y ahora qué? Pues sí. No, mi amor. Sí, usted. Qué raro lo que le está pasando. Ay, qué bien, qué asco. Uy, si la tenía, anda bien. Sí, hija, si tenía mi casa, no andaba ese. Como hola, ellos todos están ahí en la casa, no hay en la casa. Sí, yo ya no hay que hacer usted. Sí, pero... No puedo platicar yo con su madre. Sí, en eso sí tiene razón. Ahorita no tiene razón. Pero, una lástima de ustedes que están sufriendo. Van a sufrir, pues. Imagínense si yo me vengo de la escuela siempre y estoy quedando solo en la casa aguantando hambre, no tiene chiste. Pues sí, lo que pasa es que mamá, el comportamiento de ella. Pero ya sabe usted por quién, por ese señor. Si ese señor nunca hubiera venido a meter a nuestra vida, todo estuviera diferente. Pues sí. Es que no sé cómo. Pero de nada sirve decirle la verdad a Jesús Maestro si él no entiende razones también. Pues sí. ¿Sabes? También me quiere, me debe $50 el Maestro. ¿Sí? ¿Y qué no? ¿Y eso? Una vez me iba a prestar, usted no estaba aquí. ¿Sí? Está pidiendo prestado, que descargue. Me iba a prestar, que supuestamente yo para la llevo. Yo no sé para qué lo utilicé, yo no sé. Pero... me duele que ustedes van a estar sufriendo. No, pues igual manera a mí lo que me preocupa son ellos. Pues sí. Por mí no hay problema, ya yo ya me puedo defender, pero ¿y ellos cómo? No es justo que hasta el chiquitín más tiernito venga a sufrir las consecuencias por eso. ¿Y usted por qué no ha pensado en volver a la casa? ¿Yo? Pues... es que si vuelvo, no sé, no quiero volver a encontrar con él. Y el comportamiento también. Y... pero es que... sí, no sé, que no sé si volver o... ahora. Porque si vuelvo, lo mismo, pues. Sí, yo sé, yo entiendo que está difícil. Y usted lo que no quiere es problemas, ¿verdad? Pues sí, yo no quiero problemas, estar discutiendo siempre ahí con ella. Pero imagínese, los niños la extrañan, yo también. Yo sé lo que usted me extraña, los niños le hago falta. No, en serio. Piense y vuelva a la casa. Lo que pasa es que no sé si regresar a la casa, porque es que si regreso, el comportamiento de Noemí va a ser lo mismo. Sí, lo sé. Yo sé que sí, pero usted va a ir,
se fuera por nosotros, no por ella. Usted me extraña. Sí, nosotros extrañamos. ¿Ya ves? Me mentí. Vaya para la casa, hombre. Allá le vamos a dar posada a nosotros. Total, y como le dije que el día, acá se es mío. No sé, pienso. ¿Y usted ha comido? No, yo no, como ahí de la casa. No lo vi, tampoco no he comido. ¿Y no ha comido el niño? ¿Quieres conseguir algo de comer? Sí, para que se despierte ya. Ya va a venir. Aquí está ese. Va, está bien. No sé por qué es el comportamiento de Noemí así. Dejar los niños solitos, aguantar hambre. El niño más pequeño. Y peor que Olguita. Hoy ya está en la escuela. Pobrecito, ¿no? Me dan lástima, ¿no? Yo quisiera regresar para que sea para tener el cariño solo de los niños de quiera y de Olguita, quiera para. Porque ya el cariño de Noemí ya no va a ser lo mismo. Ya. Yo no sé por qué cambió Noemí tanto. Cambiara, pero ya no se puede, ya, pero me dan lástima, sinceramente, los niños cómo sufren y van a sufrir. Si yo ya no tengo, si yo ya no estoy con ellos. Van a dar lástima. Qué tristeza, man, al saber que ellos van a estar sufriendo y yo aquí. No sé qué hacer y no sé qué pensar por ahorita. Lo que me dice ahorita posiblemente lo pudiera hacer, pero es que no quiero enfrentarme con nadie por lo que me hizo, pues. No sé qué hacer. No sé si volver, desear solo por los niños. Tanto los quiero, los adoro, todo. Que les ha agarrado un gran cariño a los niños y un aprecio. Pero no puedo con esto, no puedo dar. Pobrecito, mejor les iré a buscar comida, pobrecito.